dependiendo de cuando vean esto, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El programa de hoy es especial, y es especial porque les vamos a hablar de un tema muy comentado en la ciudad de Zamora, los edificios abandonados y desaprovechados. Con el lema, no hacer un edificio nuevo y aprovechar alguno vacío, vamos a empezar hablando del auditorio. No solo se han gastado 2 millones de euros, sino que está alejado y habrá sido utilizado unas 6 veces. Y la mitad de ellas para que los jóvenes hagan botellón. Repasemos. Se gastan 2 millones de euros en eso para hacer botellones. ¡La familia! Pero es que ahora va a haber otro. ¿O qué se piensan? ¿Que el Ramos Carrión va a volver a ser un teatro? No, señor. Ahí lo que se va a hacer es otro edificio para que la gente vaya a mamarse. Cines Valderaduey patrocina este espacio. El famoso teatro Ramos Carrión cerró sus puertas durante la década de los años 90. Tiempo después se ha decidido restaurarlo y ampliarlo hasta tal punto en que ahora es uno de los 3 teatros más grandes de España. Pero no se crean que todo este esfuerzo ha servido para recuperar el esplendor del cual el teatro gozó años atrás. Toda esta dedicación ha sido exclusivamente para que podamos disfrutar de un local más céntrico en el cual hacer botellones en invierno. Esta tarde tenemos con nosotros a un concejal que tiene muchas ganas de que se abra este nuevo recinto. Vamos a hablar con él. Buenas tardes, señor concejal. Buenas tardes. Sí, en efecto, aquí estoy esperando a ver si se deciden de una maldita vez abrir este teatro, porque las obras empezaron hace un montón de años. Sí, más de una década. Y esto está parado totalmente y yo estoy deseando tener ya un lugar en el que hacer botellón en invierno y no hay forma. Estoy hasta los huevos ya de ver las vallas. Pero es que, además, entre usted y yo, ¿sí? Usted sabe lo positivo que sería para Zamora tener un recinto en el que hacer botellones en invierno. Vendrían jóvenes de toda la ciudad, de toda Castilla y León, de toda España, de todo el mundo, a mamarse a Zamora. Esto sería lo nunca visto. Pero como no abren, pues no abren, y yo ya estoy deseando que abran, porque no abren, no abren. Estas han sido las palabras de nuestro concejal, sabias palabras, por cierto. Perico los palotes, volviendo a la conexión, a levantando Zamora, porque hace este frío. Y seguimos con edificios abandonados. Primero están los poco usados, la caseta de San Martín o la de Valorio. Y después, el famoso Banco de España, que está totalmente sin uso. Al igual que la cárcel antigua, que desde que se grabó Celda 211, no la pisa nadie. Sin embargo, desde entonces se oyen gritos misteriosos. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Ya hemos acabado de grabar. He oído el corte, por favor. ¡Contesten! ¡Socorro! Ahora hablemos del Polvorín, también conocido como Polvoro Pequeño, edificio construido en el siglo XVIII y que tampoco es para que se le haga un uso necesario, pero basta con que sea testigo de la función que tuvo y que aporte belleza y cultura a un lugar tan degradado. Pues sí, Óscar, como bien dices, a pesar del gran valor histórico que tiene el Polvorín, está hecho una mierda. Está todo abandonado, destrozado. Nos preguntamos, ¿tan difícil es darle algún tipo de uso para los vecinos, una plaza? No lo sabemos, pero lo que está claro es que aquí hace muchos años que no entra nadie, está todo sellado, no vive nadie aquí. ¡María, tráeme el bofet! ¡Cupón! ¿Qué cojones pasa aquí, buen Dios? ¡Voy ahí! ¡Sanfe! ¡Sanfe! ¡Sanfe aquí, me cago en! Pues otro edificio construido sin haber hecho falta es lo que será la sede del Consejo Consultivo, donde se han gastado casi 10 millones de euros. Pero no estamos aquí para hablarles de él. La razón por la que nos hemos acercado a la catedral es para descubrir si los zamoranos saben cuál es la misión de estos cubos puestos en la plaza de la catedral. Hola, perdona. Hola. ¿Te puedo hacer una pregunta hace un momento solo? Sí, mira, ¿conoces este edificio? ¿Sabes que va a ser la próxima sede del Consejo Consultivo de Zamora? Y entonces yo te quería preguntar al respecto de que no supieras que va a ser la sede del Consejo Consultivo, ¿qué te parece la utilidad de estos cubos? En la vida me había fijado en esto. ¿No te habías fijado nunca? Pues lleva más de 2 años ahí puesto. Puede ser que rompa un poquito. Sí, la verdad es que sí, es un poco taciturno. Un poco de manta caída. Para nada. Para nada, ¿verdad? Pero no sabemos por qué motivo el ayuntamiento ha decidido poner aquí unos cubos que no valen para nada. ¿Y qué utilidad le ves ahora mismo que los acabas de descubrir? Dios dijo Zamora porque, y para lo que sobre nos sobraban. A lo mejor vienen por la noche a bailar. Ah, puede ser. ¿No has pensado en eso? Pues la verdad es que no lo había pensado y no he venido por la noche. Claro. Tendré que venir a mirar. Oye, pues venimos por la noche si quieres. ¿Cómo vale, te llamas? Pues venimos. ¡Lobo! Si quieres quedamos esta noche. Vale, de acuerdo. Por cierto, ¿los cubos qué? Una puta mierda. Gracias, venga. O sea, que nadie sabe para lo que sirve. Sin embargo, una de nuestras entrevistadas lo descubrió
y se acercó ahí al día siguiente haciendo de reportera. Bueno, pues nos han dicho que es un bar. Y que la sección de hosteleros ha dicho que, bueno, pues que no quieren que este bar esté aquí, se han quejado y por eso lo han cerrado. Pues ya está, si no se usan, ¿para qué siguen ahí? En fin, dejemos a un lado los edificios y vayamos a una sección que a todos nos gusta. Facundo Baños patrocina este espacio. No bebas tanto vino, vale, ya. Está muy buena, Selmo. Ya te digo, pero no bebas tanto. Me ha llenado hasta arriba. ¿Qué es más? No, que traigo el postre. ¿Qué trae? No se ha enterado la venita. Oh, no. Si me entera, me echa a casa. Hace mucho que no lo tomo, si no estoy contigo. ¿Trae? Una botella de negrita. Bueno, ahora sí que vamos al Harry ya. Esto está rico, un chupitico. Esto va en jarrilla. ¿Qué no va a jarrillar una botella rota? ¿Qué va a jarrillar? Enjarrillar. Dícese del acto de emborracharse o mamarse en el bar del pueblo, en la cantina, en la verbena de la plaza o en tu casa solitariamente. Es para mí de joven. El que se jarrille viene jarrillado está. Anda, vamos a echar un chupitico aquí de ron. Eso es para cuando era joven. Pues por hoy ya está. Este ha sido el programa especial de los edificios abandonados. Ya saben, cualquier duda, petición o consejo, manden un correo al email que ven en pantalla. Nos vemos en el próximo programa y a partir de ahora en la revista Divulgación Zamora. Buenas noches. O buenas tardes. O buenos días, ya saben, depende. Todavía seguís aquí, hijos de puta. ¡Fuera de mi casa!